pazza, pensavi trovare il mio amore, ma siadi mai, io muoio, faccio Vacuum Body Contour es el tratamiento. Esta es la bendita máquina que me pone a mí a parir hijos cada vez que vengo. Pero realmente el efecto es increíble porque sí baja de medidas y mejora la textura de la piel. Ella es mi terapeuta diabólica, experta en planchado de celulitis. Ella plancha arrugas, celulitis, todo. Pero aquí estamos con celulitis y esta es la máquina del Vacuum Body Contour. Bueno, estoy aprovechando la coyuntura para recordarles que hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro live con Guillermo Aldana, el creador de Aldana Laser Miami, para hablar sobre cómo mejorar la celulitis, últimos tratamientos. Bueno, yo estoy aquí distrayéndome mientras esa criatura que está ahí me trabaja las piernas. De verdad que han bajado de medidas, que han mejorado mucho la textura, la celulitis ha mejorado muchísimo, estoy impresionada. Pero lo que les quiero, que el abordaje tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cambios en la alimentación, tiene que, ya va. Yo estoy grabando y estoy, es que molesta un poquito. Que subimos el nivel de fuerza, pues, te tengo, subimos la radiofrecuencia a 60, uh-huh. Y subimos el LED también. Estabas antes del rodillo 4. Me está molestando un poquito porque subiste la potencia. Subí un poquito la potencia porque ya hoy en la quinta sesión tenemos que ir avanzando. Llevo 5 sesiones de esta máquina y de verdad que me la quiero llevar a mi casa con ella y todo incluida y hacérmela todos los días. Ella te hace las 4 caras de la pierna. Primero empezamos por delante y por los lados, ¿verdad? Luego vamos por detrás, incluyendo el glúteo y en la parte interna de la pierna. O sea, que quedas totalmente cubierta. Como me estoy haciendo un tratamiento de escleroterapia con Dr. Roy, entonces es muy importante hacerme primero esto antes que ir a Dr. Roy, porque después de inyectarte las varices, por lo menos hay que esperar una semana. El mejor momento del día es cuando terminamos con la máquina. Yes. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Aquí sigo. Una de las cosas que más me impresiona, y es verdad que justo antes de entrar al tratamiento de hoy fui al baño a orinar. Y ahora pasaron, ¿qué? 45 minutos, una hora, no sé. Estoy orinando horrible. O sea, el drenaje es increíble. Mira, aquí estoy en la consulta del Dr. Roy en la nueva sesión para inyectarme las venitas, las telangiectasias en las piernas. Y me están tomando la presión arterial. Vamos a ver en cómo sale. No me la está leyendo. Estoy muerta. Ah, no, es 16. Esta es mi tensión normal. Siempre la tengo un poco baja. Bueno, aquí estoy esperando a mi doc. Vamos a darle duro a las piernas hoy. Ya hemos mejorado muchísimo, pero bueno, queremos dejarlas limpiecitas sin arañitas vasculares. Aquí estoy ya con mi doc. Ya llegó. Súper ya empezó bien a trabajar. Estoy emocionado de lo bien que vas. Me está felicitando porque las piernas van mejorando, ¿viste? Que en manos de los mejores, ¿cómo no mejoro? Full, dime, ¿verdad? Tú. Ajá, ¿cómo va la cosa aquí, mi querido Moisés? No me distraigas, vale. Estoy leyendo, después me echan la culpa a mí. Va demasiado bien, pero no voy a tirar para allá porque no, usted haga su trabajo, usted haga su trabajo, porque para eso estoy aquí. Va chévere. Cuéntame. Te digo que los resultados de todas las esclerosis, las sesiones de esclerosis que hemos hecho, tan sensacionales. Esta es tu última sesión. No me voy a ir de aquí. ¿Cómo me vas a votar? No, hablaremos otras cosas. Hablaremos de otros temas que nos competen. No, bueno, me encontró unas varices por detrás. Entonces todavía me quedo. No me va a votar. Está
Aquí sí, todavía queda un ratico de trabajo. Ah, viste. Es que yo no me quiero ir de aquí. Esto es demasiado bueno, como te dejan esas piernas. Y la conversa, la compañía. ¿Cuánto se hace después como el mantenimiento o el chequeo? ¿Una vez al año? En verdad depende como la carga genética de cada uno. O sea, tú probablemente... Bueno, el año que viene veremos. Tú haces ejercicio todos los días, ¿no? Todos los días. Descanso uno, a veces dos. ¿Bicicleta? Natación dos o tres veces a la semana y bicicleta dos o tres veces a la semana y pesas dos veces a la semana. Combinado con spin. ¡Hello! ¿Cómo andan por aquí? Bueno, yo esperando la señal. ¡Hello! ¡Feliz noche! Qué bueno estuvo el live con Guillermo Aldana. Un live para ver cómo mejoramos la celulitis. Recomiéndenlo a todo el que conozcan porque va a estar colgado solamente 24 horas. ¡Feliz noche! Una de las dos personas en esa relación es celoso y es posesivo. Si no sería para esa persona un alivio el tener a su pareja enjaulada, bajo control, trabajando con él o con ella. Bueno, por ahí dijiste la palabra clave, la tiene enjaulada. Entonces...